Pues la verdad sí hay demasiado, estamos bien saturados de sargazo. Y hay una parte de aquel lado que da casi un metro de altura al sargazo, man. Está bien saturado de sargazo. Esta situación presenta problemas en la prestación de servicios turísticos, al igual que en parques temáticos que han reportado afectaciones por la macroalga. Todo se paraliza, todo lo que es turismo, los taxistas están parados, no tienen trabajo. La Secretaría de Marina en su momento alertó sobre la presencia de este gran manchón de sargazo que se encontraba navegando en el Mar Caribe. El crecimiento algal se está exponenciando mucho. La temporada empezó temprano con altas cantidades. El día 14 de mayo, por ejemplo, tuvimos un pico de 65 mil toneladas de sargazo en el Caribe mexicano, ¿no? Superior al pico máximo en el mes de agosto de 2018, que fue de 54 mil toneladas. En Tulum, tour operadores comienzan a sentir los estragos que deja la parálisis del sargazo en sus bolsillos, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades. Tenemos un problema con el sargazo, nos está llegando demasiado y el trabajo ya, tenemos una semana que no vamos a trabajar y necesitamos el apoyo de las autoridades. Para Imagen, con información de Fátima Vázquez.